Cuando era un pequeñín angelical, igual que un bebé dormía igual. Me convertí en más y más guapo, pero cuando despertaba, algo andaba fatal. Otros relataban glorias de sus nocturnas historias, mas los sueños no llegaban para mí. Supe que era una señal, jurando convencido que míos debían ser. Es natural. Esas almohadas que tocáis son sueños que embaláis y luego los mandáis como los míos. No estoy encontrándolos. Yo robaré un sueñecito o dos. Sus sueños siempre están encontrándolos y robaré un sueñecito o dos. Me llevo estos y esos sí. Y este, espera, qué pesadilla veo aquí si unas cosas son tan solo comparando ves. Así que robo un sueño o dos o tres. Si no lo ves, no te lo ves. Así que robo un sueño o dos o tres. Soñé con 20 panaderos horneando muchos roscos y un puñado de pizzeros amasando como locos. Un montón de chocolate, caramelos y delicias. Encontré lámpara y genio que abastece mi avaricia. Yo lo vi. ¡Qué poder! ¡Bien por mí! Muy justo, ¿no? Pero ya ves, yo soy cortés. Tus sueñitos robaré. Y los desenvolveré, y después los venceré, y los derrotaré, y los engañaré. Yo me los voy a quedar, pues ya no vas a soñar, así que a tu felicidad ya diré adiós. Si no sueñas, yo podré robarte un sueño más.